Mi novio se murió y más 6 familias también. Son 7. Se derrumbó. Perdí todo. Oh, en mi casa. ¿Tu casa se vino abajo? Sí. ¿Y tu familia? Perdiste a mi hermano, perdiste a mi papá. Terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Mucho problema. Pregunto si eso ha pasado de verdad, porque no lo puedo creer. Voy a seguir luchando para recuperar todo lo que yo he perdido. Camille, Chantal, Jackson, Lisette, Rommel son algunos de los protagonistas con los que hemos compartido su día a día. Voces anónimas que a través de sus historias nos han enseñado la verdadera realidad de Haití, semanas después del terremoto. Junto a ellos, hemos recorrido las zonas más devastadas. Estamos en el centro de León, donde fue el epicentro del terremoto de una fuerza de 7,2 en la escala de... Y conviviendo con ellos, hemos visto lo difícil que es sobrevivir después de la tragedia. La situación es tan grave que para mí en Haití el mayor problema es estar vivo. No hay comida, no hay oro, no hay ropa, no hay nada, no hay dinero entonces. Estamos ahora mismo en medio de un asalto. La gente aprovecha los atascos para subirse a los camiones donde ven alimentos o cualquier otro artículo. La ley de la selva, una jungla. Haití es la ley de la selva. Pero en medio del caos, todavía hay gente que sigue manteniendo la fe. El pueblo haitiano lo que nos aguanta hasta ahora es la fe de nosotros. Que lucha por cambiar la situación. Hay que cambiar la mentalidad, la forma de pensar, la forma de vivir. Que intenta sonreír a toda costa. Con la dignidad. Tenemos que sonreír cada segundo. Personas que a pesar de su drama nos demuestran que todavía hay espacio para la esperanza. Como haitiano, convertirme en un soñador. Un soñador que no sueñe para él, para sí mismo, sino que sueñe conjuntamente con el pueblo.